Mi nombre es María Lebrón y antes de la campaña del Sinaí yo era una persona desahuciada porque tenía el problema del VIH, no me bañaba, tenía depresión, ansiedad, problemas respiratorios a causa de los vicios, pensamientos de suicidio, siempre estaba encerrada en el cuarto llorando, deprimida. Tenía muchos problemas familiares debido a que mis hijos estaban en los vicios, les gustaban tomar, estar en las barras. Siempre estábamos en discusiones, eso hizo que tuviéramos siempre pleitos en el hogar. Pero rápido me enteré de la campaña del Sinaí y decidí rápido participar. Mi primer sacrificio fue de 16.000, yo tenía un efectivo guardado y también tenía muchas joyas. Yo cogí y vendí todas las joyas que yo tenía y acumulé todo el dinero, unos 16.000, y participé de la campaña y puse todo en el altar. Después de la campaña de Sinaí, de yo participar, Dios vino a bendecirme. Yo fui, me hice los exámenes del VIH y todo resultó negativo. Gracias a Dios estoy sanada, liberada, curada, transformada a través de la fe, a través de participar en la campaña de Sinaí. También mi familia fue liberada, transformada, mis hijos ya no están en el vicio, hay unión familiar, podemos compartir, ya ellos no están en la barra, no están tomando, están bendecidos también. Mi matrimonio también fue restaurado, tenemos más unión, compartimos más, también fuimos bendecidos porque nos casamos también, recibimos la bendición, ya no tenemos esos problemas que teníamos antes porque yo tenía una vida desordenada, ahora tenemos la bendición. La campaña del Sinaí cambió mi identidad.